El ejemplo de empoderamiento femenino se vive en Canelones, una región rural al sur de Uruguay que a su interior está teñida de machismo. Pese a que el protagonismo de los hombres muchas veces opaca el logro de las mujeres, ellas cada vez toman más fuerza y plantan cara con talento, compromiso y trabajo a una realidad patriarcal. Arana Labs es una empresa dedicada a la innovación en microbiología. El año pasado fue reconocida por el uruguayo Fernando Muslera, quien donó dinero para que se pudiera adquirir una impresora 3D que permitiera fabricar hisopos para test PCR. Laura Mación, fundadora y CEO de Arana Labs, cuenta a EFE las dificultades que se tienen en el ámbito de la ciencia si se parte del hecho de ser mujer. Es una realidad que la visibilización del científico siempre ha sido asociado a una imagen masculina. Creo que eso también viene históricamente porque han sido los premios Nobel reconocidos como hombres o los jefes o las caras visibles de compañías. Canelones te alimenta. Es el nombre del proyecto que tiene como iniciativa conectar pequeños productores locales con los consumidores sin intermediarios, incentivando la participación de las mujeres en este rol. María Ángel de los Reyes, integrante del colectivo. Las mujeres somos tribu, las mujeres nos juntamos para resolver situaciones todo el tiempo. Últimamente Uruguay ha tenido una gran unión de las mujeres. Esta tribu de mujeres también trabaja desde lo público y por ello las políticas cada vez más apuntan a fomentar equidad y luchar contra la desigualdad.